buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo. Arranca la liga, ya estamos acabando la primera jornada, queda apenas un, un partidito, queda, quedan los partidos del lunes. Eh, estreno en, en el Real de Arena, no es quizá el estreno que la Real esperaba, pero quizá sí el estreno que el rayo soñaba eh, poderse llevar de, de Anueta los tres puntos. Eh, dos equipos que que yo creo que aún están aún están por hacerse quizá esté más por hacerse eh, la Real que el Rayo pero tiene muy buena pinta este Rayo Vallecano tiene jugadores muy 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 interesantes eh, Camello es un espectáculo de Futos es un espectáculo eh, que son los dos goleadores de este Rayo con dos auténticos golazos. es cierto que los dos goles vienen yo creo que por una dejadez o por una falta de intensidad de, de la Real luego al final con el gol de, de Zubimendi, eh, un Zubimendi que ha estado en, en todas las portadas de si se iba al Liverpool o si se quedaba. Yo creo que es un gol meramente anecdótico, eh, no iba a pasar nada, la Real ya no iba a remontar en ese momento, pero sí es cierto que se vio a una Real con, con muchísimo trabajo por hacer, una Real que no quiero decir que tenga falta de intensidad. Pero sí es una real que aún le falta muchísimo por hacer. Es una real que aún le falta apuntar a la defensa. Es una real que aún le falta eh, cómo corregir eh, la marcha de, de Merino. Y sobre todo que es una real que eh, está falta de un 9, falta de gol. arzabal está realmente tieso. Lo ha intentado, pero realmente se le ve a Oyarzábal que está cansado. Aunque si bien es cierto que Imanol dijo... Que, que no se le podía echar a culpa de este partido A que no estén Lenormand y, y Merino Sí es cierto que, que Pacheco, por ejemplo Salvó a los 15 segundos Salvó, salvó un gol Yo no creo que haya estado, haya estado mal el recambio de, de Lenormand Es cierto que, que sustituir a Merino es muy complicado Pero tampoco creo que haya sido ese el problema Yo creo que más ha sido que un rayo, el rayo entró muy bien en el partido, estuvo intenso, luego sí es cierto que la Real se volvió a hacer con el balón, pero demostró que ahora mismo tiene una falta de gol, como ya lo veníamos diciendo el año pasado que Sadik no se recupera bien de la lesión, Ollarzaba aún estaba volviendo, aunque sí es cierto que hizo una no final de temporada, y Andrés Silva el año pasado pues simplemente entró lesionado y realmente no, no consiguió entrar en el en el juego del equipo. Es cierto que este año la Real sigue buscando nueve, el mercado no está cerrado para la Real. Yo lo que necesita, no creo que la, la marcha de Merino, porque yo creo que un jugador como Turrientes, eh, el fichaje de, del Croata, eh, puede más o menos sustituirse, pero sí es cierto que la Real necesita como el comer un delantero, un 9, para que pueda materializar las ocasiones que la Real va a ir generando poco a poco. Para el Rayo, yo le auguro a este Rayo un muy buen año. Eh, tiene un entrenador joven, pero que sabe muy bien lo que está haciendo. Se plantó muy bien en el campo de Anoeta. Yo creo que aunque pueda que tengan que cerrar un, un par de fichajes o que quieran acabar de hacer una, una plantilla redonda, yo creo que tiene, es un equipo muy interesante y yo dudo que este equipo vaya a pasar algún tipo de apuro este año. Y eso es todo por, por esta crónica. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, si queréis estar pendientes de todo lo que ocurre, tanto en primera como en segunda división, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y si así seguiremos creciendo y seguiremos compartiendo con vosotros nuestras crónicas, nuestras previas y las noticias tanto de primera como de segunda división.